va a dar la bienvenida, por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, muy contento con la Feria Naturista de poder recibirlos en nuestro rancho, en esta casa. Así que también adherimos este saludo a las autoridades, a todas las docentes, las señas, los padres, la gente que compone Cooperadora, Club de Madres, esa comunidad educativa con la cual también yo en los últimos años de mi vida me he identificado tanto entre la peña y los jardines, las escuelas. Así que muy feliz que estos dos espacios hoy estén juntos y vengamos a celebrar este tercer encuentro del folclore en los jardines, en las escuelas, que fue una iniciativa del Cuerpo de Danza y que nosotros adherimos fervientemente. Así que estamos muy contentos, y más en este año que esta casa, este rancho, cumple 40 años. Así que lo celebramos a principios de agosto y ahora, sobre finales de este mes, en esta torta imaginaria con 40 velitas que vamos a tener e iremos soplando a medida que cada uno de ustedes participe. A todos, muchísimas gracias por venir a acompañarnos. Gracias. Son pequeños, como los chiquitos del jardín. ¡Ajá! Sí, a ver. Vamos a ver si van a... Está... No, 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 está... estaban enojados. No, no, estaban enojados. Y viste que... Es como todo, viste que cuesta entrar al jardín. Después no nos queremos ir. ¿No es así, chicos? Como que al principio... y a cantar y a zapatear. Le voy a preguntar. A ver, vení, vení, vení. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bien. Veo muchas caritas conocidas de algunos bajitos, de algunos más altitos y algunas compañeras y familias. Bienvenidos. Les contamos que hemos preparado con los chicos del Cuerpo de Danzas unos amigos para ustedes. ¿Qué les parece que son? A ver. ¿Muñecos? Puede ser. A ver. ¿Paisanos? ¿Dónde está el paisanito? ¿Quién? ¿Acá? Muy bien, lo tiene Pepe. Un aplauso para el paisanito. Ya se están poniendo más contentos, se animan, ¿eh? ¿Y acá quién está? ¿Quién les parece? Una paisana. Está vestida como ustedes. ¿Les parece que sí? Pero les cuento algo. Me parece que están un poquito así asustados porque no tienen nombre. ¿Qué les parece si pensamos un nombre para la paisana y otro para el paisano? ¿Ayudan las señas? A ver, larguen una pista, a ver. A ver, señor Marijul. ¿Cómo Pancha? ¡Ah, la Pancha! ¡Ay, qué inconveniente va a tener esta Pancha! Para visitar la Pancha, qué inconveniente para llegar a su casa. ¿Te gustó? ¡Ay, ahora está más contenta!
Ella es Pancha, entonces. ¡Hola, chicos! ¡Acá! ¡Hola! Y a ver el paisanito. A ver, la seño. Yesa, ven. A ver la seño Yesa. El Pancho. Pancho y Pancha. ¡Uy, qué panchada que vamos a hacer acá hoy! Vamos a estar re panchos en esta tarde. ¿Te gusta Panchito? Ah, está re contento. Entonces así, lo dejamos como Pancho y Pancha. Con Pepe... Uy, yo tendría que tener algo con Pepa. Bueno. Claro, Pepe, Pepa, Pancho y Pancha. Se van a ir ahí al centro de la pista y algo va a ocurrir acá, ¿eh? Atención, ¿eh?